Controversia generó la decisión del presidente Maldonado de aprobar salarios mínimos diferenciados para 4 municipios. Varios sectores califican el acto como una violación a los derechos laborales. Ese es el tema de Sin Filtro. Participa con el hashtag SF Salarios si apoya o no esta medida. Pero antes vamos con la nota de Ana Lucía Morales sobre esta polémica decisión. Entonces, viceministro Marlon García fue citado a la Casa Presidencial el 29 de diciembre para la firma de 4 acuerdos, entre ellos el de salario diferenciado. La Comisión Nacional de Salario pues no se había pronunciado con relación a ellos y que había que validarlos y consensuar en el diálogo con los actores sociales. Así como la sentencia de la Corte de Constitucionalidad con un voto disidente del entonces magistrado Alejandro Maldonado y agotar los procesos administrativos y del Código de Trabajo. Ya los acuerdos estaban firmados y que yo debía, por mandato legal, que proceder al refrendo de la firma, a refrendar la firma, señor presidente, junto con el secretario general. Entonces le indicamos al señor secretario que manteníamos la posición. Esta acción le costó su puesto de trabajo y su sustituto Rolando Figueroa firmó el acuerdo. Por los medios, por ustedes, me entero yo que había sido removido del cargo por decisión presidencial. La notificación llegó al despacho el 30 de diciembre. Oficialmente hasta hoy recibo la notificación y voy a proceder a entregar el cargo hoy. Aunque me están requiriendo de que firme la entrega de cargo con fecha 30, no lo voy a hacer. Ahora entregó el teléfono celular que le correspondía, entre otras atribuciones. En tanto, el procurador de los derechos humanos dijo que se violan los derechos laborales y humanos. Estos siempre deben ser progresivos. Que debiera ser un mínimo, por lo menos. Y la otra, que debieron haber existido estudios que establecieran que con este salario mínimo, que hoy será como de 1.600, es lo que están acordando, sí les permite una subsistencia y una calidad de vida digna. También agregó que el ministro de Trabajo ha tomado su decisión para seguir o no en su puesto y en su momento lo hará público. García recibió el apoyo de sindicatos de trabajadores. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Este 4 de enero, primer lunes de 2016. Y bueno, la polémica está servida con el tema de los salarios mínimos diferenciados decretados para 4 municipios. Ya lo sabe, participa con el hashtag SF Salarios. Y pues, para profundizar en este tema, tenemos con nosotros al analista político, periodista y antropólogo Estuardo Zapeta. Buenas y también noches, ¿qué tal? Andrea Toc, politóloga, quienes nos comentarán sus visiones de esta decisión del presidente Alejandro Maldonado de aprobar un salario mínimo diferenciado para 4 municipios. Comencemos con Andrea. Las primeras impresiones de esta decisión que se tomó el 30 de diciembre. Bueno, yo en primer lugar creo que evidencia una crisis también del modelo económico. Y bueno, ya habíamos hablado la semana pasada, se dio el aumento al salario mínimo y ahora surge el salario mínimo diferenciado con medidas que están muy por debajo, salarios que están muy por debajo del costo de vida de la canasta básica y no digamos de otras cosas, ¿verdad? Y entonces esto demuestra diferentes cosas, ¿verdad? Por un lado, una caducidad del modelo económico, por otro lado, una torpeza en las decisiones políticas que no solo ignoran la parte ética, ¿verdad? De poder hablar acerca del desarrollo de las personas, sino que también está violando incluso las leyes, ¿verdad? Ya el salario mínimo diferenciado se consideró inconstitucional en mayo del año pasado y también incluso se podrían estar violando ciertos tratados de comercio, en este caso el de la OIT, ¿verdad? Entonces, porque básicamente es discriminatorio a la hora de diferenciar eso y eso está establecido tanto en la Constitución como está establecido en estos tratados internacionales sobre trabajo. Recordemos que estos salarios mínimos diferenciados fueron aprobados en los municipios de San Agustín, Acasaguastlán, Guastatoya, El Progreso, Estanzuela, Zacapa y Mazagua, Escuintla. Estuardo, las primeras impresiones de esta decisión y de la forma como se toma, como lo decide el presidente Maldonado. Bueno, buenas noches primero y feliz 2016. Eso es, y estos son los retos que tiene 2016. Yo voy más allá de salarios diferenciados, terciados, superados, hexagonales, triangulares, lo que sea que quieran hacer. Para mí el problema es el salario mínimo. El salario
Punto uno, es un acuerdo entre dos partes y ahí no debería intervenir el Estado. Ahí no debería intervenir el Estado porque ese es un acuerdo privado entre dos partes. Es como cuando compras una cosa, es un acuerdo de precio entre lo que estás, te vas a llevar y el dinero que vas a dar. Eso es lo primero. Segundo, cada vez que hablamos de salarios, sube la inflación por una razón sencilla. No es un problema de salarios, es un problema de incremento del valor del poder adquisitivo de la moneda. Subir salarios solo aumenta el número de papeles, pero no aumenta el poder adquisitivo de la moneda. Entonces es una ilusión óptica. Tengo más billetes, pero puedo comprar menos. Entonces lo que hago es pedir más billetes, entonces puedo comprar menos con eso y así. Es un juego bien, bien malvado de esto. ¿Por qué no suben a 10 mil si es muy poco el salario mínimo? ¿Por qué no lo suben a 10 mil? Para no solucionar todo el Solucionamos tema. Todos los problemas. En teoría. En teoría. Y es por una razón sencilla. El conocimiento económico en Guatemala, sí, es espeluznante saber qué tan poco se sabe de economía, qué tan poco se sabe de costos, ¿verdad? Por un lado, los que somos asalariados, pero por otro lado, también los que somos empresarios, cuando hacemos cálculo de costos. Miren, es como el IX, dice, el patrón lo paga tanto y esto lo paga y el trabajador paga tanto. Son cuentos, siempre lo paga el trabajador todo. ¿Con qué se paga cualquier aumento de salario mínimo? Se paga con desempleo y subida de costos. Si subís de costos, tenés que subir el precio para poder vender. Y si subís precio para poder vender, ya no vas a vender lo que vendías antes y caen tus ventas. Entonces, igual se sigue despidiendo gente. Ahora, en este acuerdo libre entre el empleador y la persona que solicita trabajo, hay una realidad que mucho de ese sueldo no alcanza ni siquiera para la canasta mínima. ¿Por qué entonces suben de 10 mil? O sea, hay un problema de inflación. ¿Por qué no hay un decreto que suba 10 mil quetzales al salario mínimo? Pero yo creo que ahí también habría como bueno, se cae en esta lógica. Bueno, sí, estamos hablando de una cuestión únicamente entre privados, pero también, ¿qué pasa si salimos de ese enfoque que únicamente tendría que ver con el libre mercado entre privados? Y entonces ahí sí la inflación sube cuando suben los salarios, pero si también hay cierta intervención. No sube la inflación. Ahí no sube la inflación. Porque esto es un acuerdo. ¿Quién es el único que genera inflación? Se genera cuando hay más papel en la economía. Exactamente. ¿Y quién genera papel? Lo genera el gobierno. Es lo único que genera inflación. Entonces, cuando te aumenta el número de billetes, te aumentó la inflación. Es un engañabobos eso. Dice, me aumentaron 200 quetzales. Sí, pero la señora de la tienda ya sabe que usted tiene más pisto. Entonces, le va a subir a las cosas. Y entonces, es más rápido, la información vuela más rápido y manda un incentivo perverso al aumento de precios. Y entonces, cada vez, ¿quién paga el salario mínimo? En realidad, lo paga usted, el consumidor, lo pago yo como consumidor. No lo paga el empresario. ¿Todas las empresas cumplen el salario mínimo? ¿Perdón? ¿Todas las empresas cumplen el salario mínimo? ¿Funciona esto de estar subiendo por decreto 2-3% al año? Si no tuviésemos 85% en el mercado laboral informal. El salario mínimo saca a los menos competitivos del mercado laboral. Ese es el problema del salario mínimo. No es si es diferenciado, si son 4 municipios, si le subieron 30, si le subieron 40. Súbanle 20 mil, pues. Pero la solución no puede ser por decreto. Por supuesto, 30 o 20 mil es malo. Porque el Estado no debe intervenir en ese proceso. ¿Cómo lograr un trabajo digno para las personas? ¿Qué es un trabajo digno? El que vos estés como digno. Que cubra las necesidades básicas de una familia. Vos estás trabajando aquí porque consideras que esto es digno. Si no, no estuvieras aquí. Claro, pero hay otras personas que no tienen opciones y trabajan en la forma que les ofrecen o en las condiciones que se encuentran en el lugar en donde están. Pero esto no es un problema de salario, es un problema de capacitación. Es un problema también de desarrollo. Pues, exacto. ¿Dónde no es un problema de salario. Por eso. No le llamemos pero problema de salario. Pero el salario también se refleja, ¿no? Acerca del tema de capacitaciones. Porque también, ese tenemos que entrar. Porque tampoco los salarios mínimos diferenciados o el tipo de inversión que se está tratando de atraer, tampoco está hablando de ese tipo de capacidades y ese tipo de trabajos. Correcto. Está hablando únicamente de trabajos que sean mano de obra barata. Ligera. Y que ha sido la manufactura ligera, que al final han sido siempre las maquilas, ¿verdad? Y entonces hablamos de que esto ha sido un modelo económico que ya tiene muchos años de existir, o sea, que primero estaba en el agro y que ahora se quiere seguir implementando aquí, pero básicamente no se cambia las capacidades de las personas, porque se sigue contratando la mano de obra barata y eso es lo que conviene, ¿verdad? Son trabajos que no cubren las necesidades básicas. Bueno, vamos al primer corte. Y la mayoría no los cubre, pues. Regresamos con este tema. Ya lo sabe, participe con el numeral SF Salarios en este polémico debate acá en Sin Filtro. Volvemos en un momento.